asistido a la jornada de custodia del territorio, porque creo que para cualquier persona que trabaja en conservación es un tema muy interesante, con muchas posibilidades y que puede solucionar muchos problemas en el campo de la conservación de los recursos naturales. Tener además la oportunidad de hacerlo en un entorno como el CEMACAM, con gente venida de toda España para tratar estos temas, pues es una oportunidad que no quería desaprovechar. La custodia del territorio se plantea como un conjunto de estrategias para implicar a la propiedad privada y a los usuarios del territorio en pro de la conservación de la biodiversidad. Es una técnica que se desarrolla en prácticamente todos los países del planeta y se está mostrando como una herramienta de complemento a la iniciativa pública de conservación de la biodiversidad. Es que la mayor parte de la protección y de la custodia del territorio pues se hace por parte de los agricultores, de los ganaderos, de los propietarios forestales, que son los que están diariamente sobre el territorio cuidando, y como consecuencia de su labor pues se protege el paisaje, se conserva la biodiversidad, y claro, la sociedad se tiene que dar cuenta de este papel que ejerce.